Mi nombre es Vicente La Cámara Mariño, soy músico, arpista, especializado en arpas históricas y en especial a la música y las arpas antiguas de Irlanda y Escocia. En las tierras bajas de Escocia, en las Lowlands, se desarrolló un tipo de música propio, nativo de estas tierras, ¿no? Bastante diferente a los oídos de la música europea del periodo, con un carácter más exótico, ¿no? Luego, durante el 1600 y 1700, pues, hubo una gran influencia de la música renacentista y barroca de Europa, especialmente de Francia e Italia. En Irlanda y en las tierras altas de Escocia, el instrumento preferido autóctono fue el clachar, que era un arpa diferente al resto de las arpas europeas del periodo por ser más robusta, con cordadura de metal, etc. Y había una música muy propia para este instrumento, ¿no? Más tarde, en el 1790, final del siglo XVIII, se generó un festival, el Festival de Belfast de arpa, organizado por Edward Banting, quien se dedicó a recuperar a todos los arpistas que quedaban en Irlanda. Han sobrevivido también en Escocia muchísimos manuscritos donde podemos encontrar toda esta música de los arpistas antiguos, ya no solo en escritos para arpa, pero que hay poco realmente, pero mucho en tablatura de laúd escocés, tratados de violín, de flautas, etc., ¿no? Intento reflejar justamente este fenómeno de las dos músicas que existieron en Irlanda y en Escocia, por un lado la música nativa y por otro lado la música barroca que influenció tanto en la cultura musical de estas tierras, ¿no?